La natación dominicana está de pláceme, representada por los Delfines del Naco. El joven Fausto David Huerta completó una actuación dominante con 3 medallas de oro en el campeonato Interislas, celebrado en Barbados recientemente. Fue el nadador más destacado de República Dominicana, ganando 3 medallas de oro en sus estilos básicos de 50, 100 y 200 pecho, y el himno nacional de República Dominicana estuvo sonando en 3 oportunidades ondeando la bandera con este joven atleta que tiene un gran futuro en nuestro país. Es un nadador joven, disciplinado, formación de nuestro equipo de natación Delfines del Naco, participando como selección nacional en los campeonatos del CIS. Los Delfines del Naco se mantienen trabajando cada tarde para mejorar tiempos de cara a futuras competencias. El equipo nacional también participó recientemente en el Grand Prix Speedo, celebrado en Orlando, Florida. Bien, ya vieron los Delfines del Naco con un par de logros. Están muy hermanados los Delfines del Naco, por un lado, y la Selección Nacional de Natación. En el fin de semana, Miderec celebró en Pedernales los juegos de esa provincia, unos juegos que estuvieron siendo anunciados y que incluso lo inauguró el pasado viernes el presidente Danilo Medina. Y en Pedernales unos resultados súper interesantes de esos juegos que están organizando a nivel fronterizo varias instituciones. El Comité Olímpico hizo uno, ahora Miderec ha hecho una que otra versión en pueblos de la frontera, y lo bueno es que se está trabajando por ese lado y que estamos teniendo este tipo de resultados de la gente jugando, que es justamente lo que se quiere. Esto es más deporte de competición, pero sin dejar de lado lo recreativo, y ver qué tanto está a nivel de masificación corriendo el deporte. Hubo un equipo de Haití que estuvo ganando también en fútbol, por ejemplo. Se le hace su invitación para que se dé esa confraternidad a nivel deportivo en la frontera. Así que una felicitación a la gente de Pedernales, que organizaron sus juegos de una manera bastante exitosa, los juegos provinciales de Pedernales este fin de semana, y hay varias figuras de esas de dicha provincia, la provincia de Satoqui Terrero, Patricia, y el hombre estuvo por allá en el fin de semana, pero no trajo nada. Antes traía algo del mar, Satoqui, se está dañando.